Del pasado 1 de octubre y hasta el 31 de marzo de 2025, 36 jóvenes desempleados y cualificados estarán trabajando en los diferentes puestos convocados por el INPEFE con el objetivo de mejorar la empleabilidad y su posterior inserción laboral. Con esto conseguimos no solamente tener gente formada en nuestra ciudad, gente que se ilusione por los proyectos del ayuntamiento y por la actividad del ayuntamiento, sino que conseguimos arraigar a nuestros jóvenes a nuestra ciudad. Es un objetivo fundamental para nosotros. Hay otros tipos de planes de empleo, pero sin duda nosotros les hemos puesto especial interés y cariño para que nuestros jóvenes, que se nos llena la boca a todos de que hay que apoyar a los jóvenes, que hay que atraer a los jóvenes, que hay que dar oportunidades a los jóvenes, realmente tengan oportunidades de empleo. Un plan local de empleo joven financiado en su totalidad por el INPEFE con 400.000 euros. Se trata de una inversión muy importante que hace el ayuntamiento, que no un gasto, esto no lo consideramos un gasto en ningún caso, sino una inversión en el talento de nuestros jóvenes, en ser capaces de ofrecerle la oportunidad de formarse y de tener esa primera experiencia profesional o una de sus primeras experiencias profesionales en un ámbito real, en un servicio real dentro del ayuntamiento, dentro de concejalías, que tiene además muchísima actividad. La finalidad de este plan es crear oportunidades de adquirir una experiencia profesional a través de un trabajo efectivo en un entorno real que mantenga a los jóvenes en la ciudad y así no tengan que emigrar a otras comunidades. Porque por desgracia en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, y también eso está pasando en España, lo que estamos es expulsando a los jóvenes fuera de nuestro país en muchos de los casos. En Castilla-La Mancha fuera de nuestras fronteras y en este país fuera de nuestras fronteras también nacionales. Y eso es una gran desgracia para un país y para una región que sin duda pues en las medidas de nuestras posibilidades, que son menores de un ayuntamiento, intentamos mejorar y corregir con este tipo de programas que sin duda tienen en buscar el arraigo de esa gente que muy preparada, bien formada, pues tiene además ganas de quedarse en su tierra. De los 36 perfiles contratados, 16 son hombres y 20 mujeres, los cuales desempeñarán tareas como administrativos, diseñadores gráficos, técnicos de comunicación, informáticos, monitores de actividades o psicólogos, entre otros.